invitando les para visitar Guatemala, el corazón del mundo maya, un pequeño gran país que se ubica en Centroamérica. Tiene en este pequeño país una gran diversidad de atractivos naturales y culturales. Aquí se ubican los principales sitios arqueológicos de la civilización maya, que están en la selva de la región de Petén especialmente, en donde nuestro ícono es Tikal, pero tenemos más de 1000 sitios arqueológicos para visitar. Es una experiencia que permite pues, conocer una civilización milenaria, pero también Guatemala ofrece la posibilidad de visitar una cultura viva. Somos 15 millones de habitantes y más del 50% de la población pertenece a 22 grupos étnicos, descendientes de la civilización maya, más garífunas y xincas. Es una diversidad cultural que pues, se traduce también en una diversidad de atractivos, de costumbres, de tradiciones, de gastronomía, de artesanía. Guatemala tiene también una herencia colonial. Tenemos ciudades como Antigua Guatemala, que es Patrimonio de la Humanidad, que es una ciudad museo que se visita pues, con hoteles con encanto, con una gastronomía muy exquisita, con artesanía muy selecta. Está rodeado de volcanes y de comunidades indígenas. Tenemos el lago de Atitlán, también un lago maravilloso rodeado de 3 volcanes y 12 comunidades indígenas, y permite pues, disfrutar de la naturaleza, una naturaleza exuberante, pero también de la cultura local, que creo que es un aspecto muy importante, y sobre todo resaltar la hospitalidad de nuestra gente. Es un pueblo muy hospitalario, muy amistoso, que sin duda los hará sentir en casa. Compartimos un mismo idioma. Tenemos un clima espectacular todo el año, conocido como el país de la eterna primavera, y pues nos encanta que nos visiten de diferentes países, pero por supuesto de España, porque tenemos una historia común, tenemos un idioma común y una cultura que pues en gran medida también fue influenciada por la cultura española. Así que